A la jueza de Ourense no le cabe duda de la autoría del asesinato, pese a que no lo haya interrogado, y al igual que hiciera su compañera de Verín, la que instruía la primera tentativa de homicidio, declaró el secreto de sumario. Según la información divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, esta decisión se acordó tras los últimos informes médicos, que indican que el ya imputado no podrá declarar en los próximos días ni dentro del plazo previsto por ley, en caso de que se prorrogase la detención. Rodríguez Caneiro permanece sedado en la unidad de reanimación y su recuperación no será tan inminente como en un principio preveía la magistrada. Hasta que sea dado de alta por los facultativos médicos, el hombre estará custodiado por agentes de la Policía Nacional en el hospital en el que permanece ingresado. En concreto, el acusado fue operado el viernes de cortes en cuello, pecho y brazo, que se hizo él mismo con el cuchillo con el que mató a su mujer, de 65 años, que se convirtió en la primera víctima de violencia de género del año en Galicia. Mientras siga convaleciente y no pase a disposición judicial para formalizar su ingreso en prisión, permanecerá vigilado por agentes policiales. Precisamente las labores de custodia del detenido fueron criticadas por el Sindicato Unificado de Policía en el día de ayer, ya que la vigilancia fue asumida en turnos de mañana, tarde y noche por un solo policía durante el fin de semana. Recuerda el SUP que existen varios episodios de fugas de personas privadas de libertad en centros hospitalarios o reclusos que se han intentado quitar la vida mientras se encontraban en esta situación.